Las 31.351 familias que mantienen adeudos de agua y predial, de índice de desarrollo social muy bajo, ubicadas en 541 colonias, distribuidas en 10 alcaldías de la Ciudad de México, obtendrán descuentos en sus pagos de 2019 y años anteriores. Esto luego de que se detectaran cuentas desproporcionadas e injustas, en las que hubo alteraciones de pago en los últimos 3 años y pagaban más los que menos tenían, señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. CDMX negociará adeudos por agua desde este 1 de enero, lo que estamos haciendo ahora es regresar a una justicia redistributiva, en la que el que tiene menos paga menos. Lo que estamos considerando es condonar las deudas si pagan en 2019 lo que equivaldría al valor que tenían hace 3 años, expuso. En conferencia de prensa, señaló que los aumentos en cuentas hicieron que las familias dejaran de pagar, lo que en conjunto podría representar una deuda de 120 millones de pesos, aunque se revisará caso por caso. Lo que se hizo en la administración pasada en muchos casos fue buscar esquemas para incrementar los ingresos y muchos de estos esquemas fueron muy injustos porque a la población que menos tiene se les cargó más la mano, consideró, recalcó que desde su gobierno las cosas van a cambiar y los impuestos no se destinarán para negocios particulares, ya que el recurso público es de la gente. Y señaló que el llamado es que no va a haber corrupción y que sus impuestos van a estar trabajando en la Ciudad de México. Vamos a hacer muy transparentes para que la gente sepa dónde están destinados, consulta aquí las colonias beneficiadas. Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, detalló que las 31.351 cuentas que se ubican en 541 colonias de 10 alcaldías podrán ser consultadas en la página de internet de la dependencia. Aclaró que los beneficios adicionales para los contribuyentes que habitan en estas 541 colonias será la condonación de los adeudos históricos del predial y agua, a través de su pago anticipado de este año. Finalmente, indicó que se establecerá el beneficio de pago de descuento de 8% en enero por pago anticipado de predial y del 5% por pago anticipado en febrero.